Fernando Casanova. Lástima que ustedes no escucharon este chiste, porque este sí era chiste. Estaba finales del 80, entrando en octubre 30, octubre, algo así, y estaba era Soto. Y a los pocos meses, como a los dos meses, regresó el Culebro. Ya había empezado a grabar otra vez en estudio, en edición, ya a color. Sí, cuando yo entré en el 77. Sí, entonces antes, claro, y Claudio entró antes que yo también. Okay. Sí, yo entré en el 77, cuando entré fue. Bueno, tú entraste, estaba Punch, con Punch. Ajá, exacto. Wilson. Uh-huh. Era en Punch. En Ponchado. Sí, no, el Culebro sé que tuvo dos salidas, algo así, porque una fue este Soto y la otra fue Mario. Sí, Mario también dirigió un tiempo. Sí. Bueno, sabes, yo creí que había sido una pelea de un día para el otro, pero entonces sí fue grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito al doctor. Un momento. Ay, chuchuca, pues, por la Virgen de las Lajas. ¿Qué puedo servirte, Ala? Buenas tardes, doctor. He venido para ver si usted me compra este perro, pues. Es que habla mucho y ya me tiene muy aburrido. ¿Qué, qué? Ay, sí, doctor, cómpreme, por favor. Mi amo no me da de comer. Me tiene envidia porque me gané la cruz de Boyacá. Hola, pero un perro que habla es una fortuna. Además, ¿por qué lo quiere vender? Porque es que no me aguanto un perro que sea tan mentiroso como este, pues. Uy. Sí, bueno, ¿y eso dónde lo grabaron? La fachada de alguna casa. No, parece como un restaurante, la entrada de un restaurante, por lo que tiene colgado las cosas ahí. Está bien falseado, porque sí parece como una finca ahí, ¿no? En, como en una hacienda. Uh-huh. Sí, está bien falseado. En eso, el Culebro, te cuento una vaina. Pero Hernando es que, tenía un cacumen para clarearse, porque tú puedes ver, al ojo tuyo, ves una cosa, pero a lo que es en la cabeza... Esa en ubicación cuadre, la convertía en otra cosa solamente si tomabas la parte, pues, X representaba tal cosa sin montar el resto. Eso el encuadre se da, el encuadre, Hernando Nico bien sabe que el encuadre te da una otra cosa, ¿no? El encuadre. Exactamente. Te da otra cosa. Pero tiene que... Mira, en general ves dos, otra, pero te enfocas en algo... Esto me sirve para esto. Entonces, se trata de coger cierta toma nomás. Y el camarógrafo. A lo que se quiere. El camarógrafo tiene que aportar. Si el camarógrafo no aporta, olvídate. En este caso, sí. Trabajar a una sola cámara implica que el camarógrafo tiene que estar matrimoniado con todo, con el libreto, con el director. A propósito, todo, una sola cámara trabajamos. Bueno, más sencillo de ahí, ¿no? Una sola cámara. Porque nosotros utilizábamos, o sea, no teníamos. Como necesidad de más cámaras para hacer esto. Primero porque teníamos una persona que sabía manejar un cine a una sola cámara, que era el Culebro. Y lo del resto, el show se hacía en estudio. Ya, pero, Jimmy compró más cámaras y había switch y todo. Sí, pero no era lo mismo. Mire, Nico, no era lo mismo porque a una cámara tú tenías la ventaja de que podías jugar en la edición. Eso. Entonces, por ejemplo, Wilson decía su parlamento, reaccionaba
y se seguía grabando, él reaccionaba, se hacía la pregunta o la respuesta, no, él reaccionaba, respondía y se hacía todo eso. Después, pum, contraplano y se hacía el resto y podía jugar en la edición. Sí, pues muy chévere. Sean bonitos, sean bonitos. Es que no podemos perder un partido más porque quedamos fuera del octagonal. Por eso es que el planteamiento de hoy va a ser así. Vos, Odine, vos tenés que cobrar los tiros de esquina. Y vos, Gotardi, no sé cómo tenés que meter esa bola, mordisco, como se llama. Vamos a comenzar la práctica. A ver, ¿listo? Ahí va, listo, vamos. Estas de las cosas como más ofensivas que hicieron. No, pero fíjate, fíjate la vaina, ¿no? El entrenador tiene el azul de Millonario. Sí. Pero el perro juega con Santa Fe. Con Santa Fe, exacto. El perro es para Santa Fe. ¿Entiendes? Entonces, ahí está el equilibrio de poderes, ¿no? Que le dicen ahora. Pues y a los jugadores que en ese tiempo estaban entre Millonarios y Santa Gotardi, Fe. Gotardi, ¿qué es el otro que le dicen? Orine, no, Odine. Pero es que Hernando tenía unos amigos, Wilson, ¿te acuerdas? Unos amigos argentinos que después tenían un restaurante, o también eran jugadores que tenían un restaurante de carnes. Pues de hecho, en las locaciones de la 93, 90, Hollywood 93, ajá, sí. Ahí estaba Barbieri, que era al lado de Recreativo. Ah, el casino. El casino de Barbieri. Es Barbieri y Barbieri le tenía, ajá, sí, y tenían unos jugadores argentinos, amigos. Sí, exacto. Sí, el viejo Barbieri. Sí, Barbieri, ahí al ladito lo teníamos, eso nomás, sí. No veíamos la hora de terminar la grabación, o él salía y se paraba así con las manos atrás. Se paraba. Los jugadores se la paraba, que nos paraba al frente. Y nos hacía así nomás, y que, camina, iban a grabar acá. Camina. Sí, y nos arrastraba y nos llevaba todo para grabar ahí en su casa. No, claro, y sobre todo porque hace poquito encontré un artículo que escribió mi papá para la revista de Millonarios, como Eutimio. Entonces, hacían varias vainas de fútbol en los recochos, ¿no? Sí, claro. Hay varias cosas. Se hicieron varias. Ahorita, por ejemplo, en el artículo que hicieron cuando pues, se anuncia que iba a salir Emusi Loquísimo, y se habla, bueno, en el primer capítulo, mi papá dice que tenía una idea de grabar un capítulo con el América, de Gabriel Ochoa, pero yo no sé si eso se pudo concretar o si no se adelantó. Que yo sepa, no. No, hasta ahí no llegamos. Estuvo en idea eso, sí, y más, trasladarse a Cali y todo, pero no sé. No se hizo. ¿Hubiera sido chévere? Sí, claro, porque la idea era como que se presentaban allá a jugar, o sea, según el artículo, se presentaban a jugar como jugadores nuevos. Entonces Gabriel Ochoa los metía y al final revelaban que eran paisas de pura cepa de Nacional, una cosa así re loca. La idea estuvo, pero no se concretó. No se concretó. Claro, pero me imagino cuando América pues era el furor, y me imagino que pues no iban a sacar ahí tiempo para grabar, ¿o qué? Sí, no, claro. Y aparte de eso, en esa época América era, pues, los equipos bravos de Colombia, Millonarios. América Millonario. Siempre. Claro. Oye, Wilson, ¿tú no hiciste un sketch o un gag ahí de Pelé? Hace rato, sí. Yo hice nada también, de hecho, cuando hicimos lo de la selección también, que yo lo protagonizo. Ah, lo de la selección, sí. Sí, es lo de la selección. Sí, pero sí. También creo que hiciste algo así de Pelé. Pero de hecho, hacíamos y chistes y cosas, hacíamos de fútbol, hacíamos siempre. Sí, siempre hicimos algo ahí. Sí. Bacano. Sí, señor. Bueno. Digamos, como, o sea, Santa Fe y Millonarios. Y el tipo los famosos siempre de la discordia. Me acuerdo mucho que defendía mucho a su Santa Fecito lindo, a Pacheco. Ah, de Pacheco. Pacheco, sí. Porque de hecho Pacheco hizo muchas cosas con nosotros. También. Y en las reuniones, pues acuérdate que Jimmy tenía un bar que tocábamos la Onda 3 allá, que se llamaba Subway. El Subway Club.
En la 70 era con séptima, algo así, y allá los allá en la casa de la señora, la era un restaurante que se llamaba La Madame, ¿no? La dueña, si era una suiza o francesa, algo así. Y el restaurante, no sé qué. Sí, que la casa era como un castillo. Todavía está ahí, todavía está ahí. Carrera séptima entre 70 y 71. Sí, al norte del lado derecho, pero... Lado derecho, sí. Y nosotros estábamos en el sótano, pues. Sótano. El subway. En el subway. Buenas noches, le eché menudo aconseja a las mujeres casadas con los costeños. Qué mejor que... Buenas noches, le eché menudo aconseja a las mujeres casadas con los costeños. Qué mejor que recibir a marido costeño con un arroz con coco. Primero lo que tienen que hacer es componer la olla. Después lavar el arroz. Después rallar el coco. Después lavar el arroz. Y ya, era muy raro. Ya. ¿Cómo así? O sea, esta dejó caer, que dejó caer. Sí, se tiró la cosa. Ella no, también aparece pues, mucho. No. ¿Ella quién es? Ella también aparece muchísimo, sobre todo sí, en Super Small. Aparece bastante. Pues, ella es la famosa esposa de Chancunchín. Ajá. Uh-huh. Ah, sí, y la que hizo el noticiero. Uh-huh. Pero, ¿y ella cómo se llamaba? No se acuerdan. No me acuerdo. Y estoy tratando de acordarme de la otra, pero y que era siempre un grupito de extras. Ok. Pero en realidad, pues siempre el culebro ya los conocía, como se dice, para trabajar con ellos. Entonces siempre los pedía. Ok. Pero esta señora, ella no era actriz, ni nada. Uh-huh. No sé por dónde apareció que el curero le dijo, esta me sirve para lo que sé. Y ella se aprendía las cosas y era muy chistosa porque a veces para Hernando, el curero lo dejaba. Para Hernando era muy chistosa, era graciosa ella para Hernando. Muchísimo, y es que de hecho la metió en las aventuras de Eutimio como un personaje ahí, o sea, como que de verdad sí. Ajá, sí. Me parecía muy interesante. Sí. Bueno, otra vez para ver una cosa que me llamó la atención en la cumbia. Sí. Bueno, ¿y de este se acuerdan? Cuando, si hay unos tres o cuatro. No me acordaba. Del chef menudo. Yo no me acordaba. La verdad es que no me acordaba. Yo tampoco me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Ah, bueno. Es una sorpresa. Sí, sí. ¿Dónde lo habrán grabado? Estoy mirando los muebles, pues lo que había en la cafetería, pero no eran tan grandes, ¿no? Era como más pequeña, era como más para hacer tinto y ya, era una cosa muy pequeña. Pero es que tantas cosas que nos prestaban por ahí cerca, como uno veía, esto no sirve, mire, por favor, señor, ¿no podemos venir a grabar que a la hora que sea? Pero Willy, acuérdate que en Dorrecreativa, hablando de los extras, había una señora que siempre trabajaba en la cafetería y el culebro a veces la utilizaba para cosas. Ah, ella era la mamá de un muchacho que era asistente de cámara. Okay. O era conductor, algo así. Sí, una señora, sí. El culebro a veces lo utilizaba, ahora que estamos hablando de la cafetería y la cosa. Ya, cuando faltaba alguien, el que estuviera por ahí. Sí, a la mano. Venga, había que hacerlo con alguien. O no diga nada, quédese quieto aquí. Sí. No, y así hacía, porque hay veces el culero ponía a personas pues que se necesitaba a alguien que hiciera algún gesto, alguna cosa, pero no diga nada. Si tenía que hacer, le quitaban el diálogo y se le pasaba otra cosa, en fin. Okay. Pero que se salía adelante. A él le gustaba esa cumbia, que era bacana, pero no me acuerdo cómo. Sí. Y eso lo hicimos en la música allá, en el estudio. Claro. En el estudio, en Hollywood. Nico, ahí termina, ¿no hay más? No, y ahí queda.
Es que esa como que dañó el menú porque... Sí, a mí me da la... ¿Será que está como a medio editar? Como que de pronto ese fondo del principio en verdad era un croma y faltan... Sí, exactamente, hay un croma y ese fue en el estudio pequeño que teníamos de video, ¿te acuerdas, Wilson? En la 93, el estudio. Sí, el estudio pequeño de video. Sí. Y al comienzo, donde van desapareciendo las cuestiones de la comida, ahí faltaba cortina. Seguro que había un cortina. Seguro. Ahí. Al final, ella la cara que tiene. No, el asombro es en serio. Ella tampoco se esperaba que... El asombro es en serio. Sí, de ese sí no hay como los completos, o sea, como que todos están así, como medio editar, quién sabe. Y la cara de Claudia me gusta, como que dice, metiste la pata. Y sí. No sé, pero digamos que este tipo de cosas venían en el show de Jimmy como si, o sea, ¿qué? ¿Sería como la parte de los Recochambois iría esto? No, esto no era prácticamente el Cochambo, era como un sketch, ¿no? Los sketches en el programa, los sketches era la, ¿cómo se llama? El paso de un artista a otro, o después de un artista un sketch, venía Jimmy y presentaba al siguiente artista, o venía algún jingle de lo que está sonando, o íbamos a comerciales. Ok. Ese era el manejo de los sketches, eran así, era muy, no era que estuvieras exactamente en un lugar dentro del libreto de emisión del show, ¿no? Y también según el sketch, ¿no? Claro. Este impacto, por ejemplo, digamos que esto fuera así, puede ser para ir a comerciales, porque para ir a comerciales venía un jingle, ¿no? No se muevan que ya venimos, no sé qué, ¿verdad? ¿Cuántos jingles que veníamos, Wilson? No, eso era unos segundos. Un montón de jingles para todo había. Para ir a comerciales, para regresar a comerciales. Claro. Secciones. Para el cambio a comercial, el negro, pero... Sí, para todo había. Todo era medido, todo era con cronómetro. Claro. Porque había un asistente que tenía que estar midiendo muchas cosas también. Sí, todo era cronometrado. No, pero ese lo sorprendió, ¿verdad? Y yo no había visto ese. Sí, sí. Ay, hombre, chita. Chévere, chévere, buenos recuerdos. La verdad que sí hay que pensar en hacer los Recochas. Y de verdad, si ustedes que nos están viendo, ustedes, todos ustedes, oye, que necesitamos patrocinio, con un buen patrocinio. No, y identificación, o sea, identificarse. O sea, a rejuvenecer los Recochamboy, ya que estamos más jovencitos. Y al público también le pedimos, y a los que han actuado con los Recocha, con los sketch y todo, que se identifiquen. Si alguna persona dice, mire, ay, ese soy yo, y ponga una foto de cómo es ahora. Claro. Oye, sí, buena idea, hacer como una convocatoria de personas que estuvieron con nosotros en el show para compartir, de verdad. Si usted que nos está viendo obtuvo participación o conoció a alguien o hizo parte de alguna u otra forma, por favor, comunicarse, escribirle al señor Nicolás Casanova de Vivero. Y participe en el sorteo de no sé qué van a poner. Sí. Uy, hermano, ahí viene un man todo paleto. Casquémosle al paleto. Uy, no, hermanito, no le casquemos a ese man que es un bacán. Entonces hagamos una cosa. ¡Pisémonos! De cosas, fíjate, lo que salía de cosas tan pequeñas, ¿no? Sí. De detallitos. Porque nosotros, una de las cosas que nosotros en las discusiones, cuando se estaban haciendo los libretos, pues me acuerdo cuando participé con el Culebro en eso, era que pensáramos, porque el show era visto no solo en Colombia, en Europa y en Estados Unidos.
y al verlo en Estados Unidos llegan a verlo otras personas de otros países, y ustedes saben que todos los países tenemos diferentes dichos para una sola cosa. Entonces nosotros hay veces los remates, sobre todo, decir tal cosa, no, pisarse, como no, para nosotros es tradicional, pisarse, oye, yo me piso de aquí, sí. irse, pisarse, salir corriendo o algo, pero para otros países, nosotros hay veces pisábamos, pero no, si decíamos tal palabra, para que la entienda, y, no, y por ejemplo, en esa no encontrábamos una genérica, sino, no, pisarse, no hay caso, entonces, con muchos sketches pasaba eso. De buscar la palabra rematadora que le entiendan en otros lados, pero ya no había caso. Ya al pisarse, ya entienden. Entonces, Nicolás, ¿te has dado cuenta de algo? Wilson, de pronto sí. Para mí siempre me ha llamado la atención cuando tú le pones a Jimmy a ser un personaje de Gamín. Uh-huh. Él es corroncho, él era corroncho, un costeño. Sí. Y no le salía bien la... O sea, sí, pero haciendo el personaje, ay, oye, hermano, como muy fácil. En cambio, Claudio y Hernando, sí, hombre, le pegaban bien. Pero Jimmy, a mí me daba risa siempre. Sí, porque nosotros siempre, cuando se hacíamos casi por lo general, la parte esa del gamín o el muchacho de la calle, hacíamos que, pues, referente al de Bogotá, ¿no? Claro. Sí, sí. Uh-huh. Y es el del imaginario, ¿no? El bogotano. No sabes qué, vea, sí o qué. Entonces, era eso que nos veía, no, es como más chistoso comparado con los de las otras regiones. Sí, uh-huh. Es cierto. Porque de hecho el Recochan Boys era una mezcla de diferentes regiones. Todavía de hoy sí. Culebro, Culebro ya para el oriente. Claudio es Rolo. Willy San Andresano, Jimmy Costeño, de la Atlántica, yo de la costa pacífica. Sí. Chévere. Y hay veces, no creas. Esas cosas, no es que en el Pacífico nosotros está tal cosa, o es que no, pero el costeño, en fin, para San Andrés, me acuerdo cuando teníamos que hacer cosas así específicas, el encargado del rondón era obviamente Willy Newell. Del ay, 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 ay. Niño tan chileado. Mire, caballero, tiene una maldición. Ay, perdón, mamá. No, tranquilo, mi muñeco. Simpaticísimo, ¿no? Mire, mamita. Si las dos manos. Ay, mamita. Mire, mamita. Mire, mamita, sin dientes. ¿Eso era en Gravi o en Intravisión? Sí, Gravi o Intravisión, sí, ese es el estudio. Sí. Sí, porque el show de Jimmy al comienzo lo empezamos a hacer en Intravisión. Después pasamos a Gravi, a la 19. Sí. Pero en Gravi se hizo algo, pero muy cuando yo entré. Algo muy poquito se volvió a Intravisión. Inclusive cuando yo entré, se hacía todavía... terminando blanco y negro, y hacían en exteriores porque estaban adecuando el estudio 5 de Inravisión a color, las cámaras y todo el cuento que no todo el cableado, todo el cuento es. Y ahí sí, me tocó un día, inclusive no estaba Culebro, sino Soto. ¿Airo Soto? Sí, Airo Soto. Ajá, el comediante. Él estaba, Culebro había salido. Sí, ajá. Y estaba Jairo Soto haciendo un modo. Dirigiendo a Jairo Soto. Ajá. Y a los pocos llegamos a tener semanas, varios directores. Regresó Jairo Soto. Culebro. Estuvo Mario Ruiz como director también. Mario Ruiz. Uh-huh. En las épocas en que el Culebro decía, ajá. Y entonces tú, y decía Jimmy, ¿y quién es el dueño entonces? Tú. Ah, bueno, me voy. O sea que si hubo un periodo donde mi papá se vinculó, sí. Sí. Oh. Sí. ¿Y eso cuándo, qué año fue? Pues yo entré en el 81, estaba finales del 80, entré en octubre 30, octubre, algo así.
y estaba era Soto. Y a los pocos meses, como a los 2 meses, regresó el Culebro. Ya había empezado a grabar otra vez en estudio, en televisión, ya a color. Sí, cuando yo entré en el 77. Sí, entonces antes, claro. Y Claudio entró antes que yo también. Okay. Sí, yo entré en el 77, cuando entré fue. Bueno, tú entraste, estaba Poncho, con Poncho. Ajá, exacto. Wilson. Uh-huh. Era en Poncho. En Ponchao. Sí, no, el Culebro sé que tuvo 2 salidas, algo así, porque una fue Soto y la otra fue Mario. Sí, Mario también dirigió un tiempo. Sí. Bueno, sabe, yo creí que había sido una pelea de un día para el otro, pero entonces sí fue grande. Sí, yo hice con claro, porque nosotros porque no hacíamos papá. Nada de eso, de Musiloquísimo, no hacíamos nada. Hacían sketch nomás. Y no sketch y los recochan porque se hacían directo. Y los recochan boy era en estudio, en Irrevisión, en directo. Era directo, era ese se hacía en el programa, en transmisión, en directo. Uh-huh. Sí, en el estudio, pues. En el 5. En esa época. Pero verdad que las cosas entre Jimmy y el Culebro, sí hubieron roces, como todos tuvimos roces con Jimmy. ¿Quién no? Uh-huh. Dímelo. Una salida de Hernando fue porque que cuando le dijo el Culebro que le dijo que él era el dueño. No, tú eres, y le dice el Culebro, ¿tú eres el dueño? Entonces le dice Culebro, y le dice Jimmy, no, entonces ¿quién? Y entonces eso dio pie para que él se fuera un tiempo. Porque él se sintió sí, como... Fueron 2 salidas que tuvo el Culebro. Salía y regresaba, salía y regresaba. Mm, sí. Eso fue como que, como a principios de los 80s entonces. Sí, más o menos. Sí, pero me imagino que igual él teniendo ya Don Chinche, que arrancó en el 82, pues me imagino que pensó que ya había cerrado ya el ciclo en Jimmy, ¿o qué? Con Jimmy. No. No, porque esa era otra forma que tenía de trabajar el Culebro. Y además el director, libretista, él tenía cosas muy importantes. Y además Jimmy y él se entendían muy bien, a pesar de tener ciertos desacuerdos, se entendían muy bien. Y el Culebro era una persona parado recreativa, era lo que hacíamos, él era la cabeza. Sí. Algo que a mí me, que uno ve ahora, después de o vio hace poco tiempo, era cómo dividía Hernando sus personajes. Con Musiloquísimo, La Recocha y los sketches eran miles de personajes, cientos de personajes distintos. Sí. Y nunca chocó con el Chinche. Por más de que él hiciera con nosotros, con Musiloquísimo, o gags, o sketches, de Wilense, vamos a poner, ¿no? De Opita. Nunca chocó con el Opita del Chinche. El Opita del Chinche era otro, totalmente de Chinche. Y esto, ¿cuántos personajes no hizo con nosotros? Así es. ¿Cuántos personajes? De árabe, de vaquero. Sí, no, es que el Culebro era todo un profesional. Hernando era todo un profesional. Él diferenciaba. El papel de que hacía de Eutimio era totalmente Eutimio. Totalmente allá. Distinto. Nosotros era otra cosa. Sí, total. Señor. Totalmente distinto. Era eso, hacer un personaje, un actor. Tantos personajes sin que chocara el uno con el otro, difícil. Era muy polifacético el Hernando. Bastante. Era exactamente. Hernando bastante, bastante, bastante. Ajá. Lástima porque él tenía un poco de sueños y cosas, por eso le preguntaba, sé que hay varios pilotos por ahí, él tenía muchos sueños para pilotos hicimos cuando hacíamos Musiloquísimo, aprovechábamos y él tenía unos pilotos pendientes. Sí, señor. ¿Y de qué iban? ¿O qué? ¿Se acuerdan? ¿Los pilotos de qué eran? No sé. Bueno, se hizo Farsán. Farsán se hizo unos cuantos capítulos, pero no se puede hacer porque es que en ese tiempo el
ir a exteriores, ¿no? Buscar la locación, bueno, si hacía esa locación, la primera me acuerdo que fue en el Puerto Lemaida, por allá, Wilson, por allá creo que fue el primero, ¿te acuerdas? Con los negros, uh-huh. Ahí va. Sí. Fue por allá. Entonces siempre, y él quería hacerlo, era en cine. Él quería hacerlo, era en formato cine, 16 o 35 milímetros. Y eso era muy costoso. Es que él estaba con la cosa de la película, de todas formas. Uh-huh. Y de hecho él hizo Farsán, creo. Sí, es que se hicieron varios capítulos. Con ayuda de Kuzmanich. De Dunning, claro. Con Kuzmanich, claro, sí. Y cuando hizo el otro el de las mariposas, algo así. Ajá, Mariposas S.A. Ajá. Pero ustedes trabajaron con mi papá en Farsán, ¿o cómo fue eso? Yo me acuerdo que yo hice la música. Ok. Okay, pero escuché la Wilson, sí. Sí, grabamos Wilson, algo. Claro. Algo grabamos, sí, con él en, sí, ese, sí, Farsán, sí. Sí, claro. Okay. Ah, sí, claro, sí. Sí. Porque es que sí. Farsán es raro porque se volvió como una vaina de culto, porque todo el mundo el que lo vio le gustó, pero la verdad, eso sí, yo tengo un archivo y está muy cascado. Y a ustedes no los veo, por ejemplo. Yo me acuerdo en la parte que está cascada. Para el show. Yo me acuerdo que hicimos algo para el show. Eran cortos. Es que antes lo hacíamos para el show de Jimmy. Sí, sí. Ya, o sea, Farsán salió del show de Jimmy. Exactamente. Oh. Ajá. Ok. Exactamente. Sí. Pero entiendo que lo produjo fue RCN, Farsán. No estoy claro quién fue, pero... No me acuerdo exactamente, pero sí... Pero sí salió, se habían hecho dos o tres sketch, se hicieron varios sketch de Farsán. Ok. ¿Te acuerdas que fuimos, Wilson, a esa parte en abajo de Tolemaida, en el río? Sí, señor. Que hicimos, sí, varias, señor, cosas ahí. Sí, porque la vaina del batallón quedaba en la montaña esa arriba, y nosotros estábamos abajo. Exactamente, sí. Señor, claro. Sí. Yo recuerdo que mi papá me contaba que grabando Farsán alguna vez casi se ahoga. Yo no sé si ustedes estaban ahí. Ahí en ese río, es que ahí es donde se hacía todo. Sí, no, es que precisamente creo que en ese mismo río era que lo entrenaban a los soldados por allá, creo. Sí. Son Melgar. Sí. Sí. Tolemaida es que se llama, que queda adelante, sí. No sabía eso. Bueno, esos eran. Ahí, y no tienes. Tengo un cuento, pero importante para todos ustedes. Mucha atención. Resulta que venía un tipo cuando siempre tenía todo puesto por la calle y llegaba y siempre encontró otra en la bicicleta. Entonces decía, ¿pero cómo? Que hasta mañana y no hay que ver. ¿Les gustó? Y luego, mi primer programa en televisión, que fue un Buenas Noches Domingo, pues estaba mi mamá. Entonces, toda la vida estuve con mi mamá, ¿no? Era durísima conmigo en algunas cosas, entonces me decían, pero ¿por qué esto así? ¿Por qué esto acá? Y alguna vez un director me dijo, ay, ya no le pare más bolas a su mamá porque entonces la está tarando, y la televisión era cuando yo empecé al aire, y yo llegaba el otro día y mi mamá me regañó porque entonces que no se me entiende, no estoy vocalizando, y en algún momento ya el director me dijo, ya, no más, no le vas a parar más bolas a tu mamá, porque si no, entonces aquí llegas tarada, pues. Entonces, pero sí, ella, pues porque se preocupaba porque uno hiciera las cosas bien, por supuesto, ¿no? Entonces yo empecé en la radio, donde ella escribía, dirigía, actuaba. Pienso que gracias a Dios tuve muchas oportunidades de hacer cosas chéveres, bonitas, que me dejaron cosas muy, muy agradables y que la gente me recuerda por eso. Hay personajes que han sido más, digamos, populares que otros, pero eso no quiere decir que hayan sido los mejores, ¿sí me entiendes?
Pero sí pienso que el Chinche, no mi personaje, sino el conjunto, pues es una obra súper importante dentro de la televisión colombiana. Pero también recuerdo un personaje que amé, que de Sangre de Lobos, escrito por Bernardo Romero Pereiro, que era absolutamente maravilloso. Recuerdo las cosas que hicimos de Julio Jiménez, como La Abuela, ¿no? Entonces son como unos personajes que son inolvidables y para la gente también, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que recuerda determinadas cosas de mi carrera. Y a veces yo no me acuerdo y me dice, usted no era fulanita de tal en tal cosas que yo la vi y ta, ta, ta. Y yo de pronto no lo recuerdo y fue un personaje que para algunas personas fue chévere y lo recuerdan a uno por eso. Bueno, no, yo de lo que recuerdo es que como los dos trabajábamos con el Culebro en el Chinche, él al tiempo estaba haciendo esto de los Recochambores en el show de Jimmy. No, era, pues él era un tipo que, pues que era musical, ¿no? Y él empezó con eso y después fue que decidió meterse de actor. Por supuesto, para él era pues una locura cantar y siempre pues lo gozaba infinitamente. Y esto que le permitía ser un actor súper cómico haciendo estas parodias, pues estaba en su salsa y se divertía mucho y era muy feliz haciéndolo. Y lo compartía con nosotros, sus compañeros, y por eso trataba de invitarnos y compartir ese gozo con todas sus personas cercanas y que quería, ¿no? Y, por supuesto, el muy querido me invitó a que yo participara y hice, si no estoy mal, como unos 13 programas en los que hacíamos parodias de obras clásicas, metiéndole música popular, y era muy simpático, muy, muy grato. Pues me daban la letra y me mandaban la base ya grabada para que yo me lo aprendiera. Entonces, con eso, cuando llegaba a la grabación, lo que teníamos que hacer era el montaje de la canción y cómo lo íbamos a hacer, el set, todo ese tipo de cosas, pero pues uno ya llegaba con la letra de la canción y más o menos aprendida, ¿no? Pero esto no era un trabajito así como tan fácil, porque pues uno tenía que ensayar, aprenderse las canciones, y las grabaciones tampoco eran tan fáciles. Yo me acuerdo una vez que estuvimos grabando como por los lados de, por la autopista, por Yerbabuena, como en un restaurante allá. Y creo que salimos como a las 3 de la mañana. Fue fuerte esa grabación, ¿no? Pues la gente cuando ve esto dice, no, pues eso era ir tomando el pelo, mamando gallo, como se dice coloquialmente, pero no era tan fácil. Y bueno, cada programa de esos tenía un libreto, tenían que sentarse a ver cómo hacían la letra de las canciones y como tratando los temas del momento, ¿no? A veces temas políticos o de lo que pasaba a la gente. Y bueno, era un trabajo arduo, la verdad.
que cuando me invitó, pues por supuesto dije que sí, me parecía loquísimo. Y pues también me divertía enormemente. Yo vengo de una familia también de músicos. Mi papá era músico y toda la familia de mi papá eran violinistas, le tocaban el piano. Y yo estuve en el conservatorio con mi hermana Lucero, también estudiando piano, y Lucero estudiando violín. Entonces, desde chiquitas, pues también queríamos mucho la música y nuestras fiestas de adolescentes y todo, no eran tanto fiestas, sino reuniones donde se tocaba guitarra y se cantaba, y hacíamos voces, y hacíamos muchas cosas. Entonces, de hecho, yo estuve, pues, yo estuve alguna vez representando a Bogotá en el Festival de la Canción de Villavicencio, con unos amigos que eran compositores y que tocaban muy bien. Entonces también me encantaba la música y creo que eso nos hacía unir a todos, ¿no? Silvio, el Chinche y el Culebro, pues era gente que amaba profundamente la música, ¿no? A todos los que participamos en el Chinche de alguna manera, porque todos como que teníamos ese tixito, porque si pensamos también en Pepe, que era el director, Pepe adoraba tocar los bongos y le encantaba también la música. Entonces, creo que eso nos unía mucho, la verdad. Pues los Recochambores. Uno poder estar al lado de ellos, así fuera tomando el pelo, cantando unas canciones cuya letra no tenía nada que ver con las originales, que a veces eran burlándose de algo o haciendo una denuncia de manera cómica de alguna cosa que estuviera pasando en el país, pues era muy grato y poder estar al lado de ellos, pues con toda esa cosa rica que tienen los músicos. Y este era un grupo que tocaba delicioso, y que eso era muy grato para uno, la verdad. Y creo que no todos los actores lo podían hacer. En eso sí me doy como un poquito de, ¿qué te digo yo? De sentirme orgullosa de mí misma, ¿sabes? Entonces, de haber podido hacer eso, la verdad. No, en este país ya los musicales no existen, ¿no? Solo existen los realities, pero esto, pues, que se hacían los musicales con gente profesional y todo eso, pues eran muy gratos, muy, 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 muy chéveres de ver. No, primero porque pues las costumbres han cambiado y de pronto la gente añora eso de estar juntos viendo televisión. Ya ahora pues nadie se sienta a ver televisión, solo los adultos mayores, ¿no? Una persona joven pues ve televisión cuando quiere, a la hora que quiere y por el medio que prefiera, la tablet, el computador, el teléfono. Yo creo que ya no se une la familia a ver un programa. Yo creo que es muy, muy raro. Entonces, de pronto, sí la gente añora que antes la televisión como que unía a la familia. Y los contenidos de pronto también unía en cierto sentido a todos, porque habían programas familiares donde estaban representados cada uno de los miembros de familia. Entonces eso también era grato.
pienso que ahora lo que se hace, y yo no estoy pues en desacuerdo con algunas cosas que me parecen interesantes, pero otras me parecen súper aburridas porque son como la repetición de la repetidera, y otras cosas que son demasiado violentas. Ya tenemos un país absolutamente violento con miles de problemas, entonces no sé hasta qué punto es rico sentarse a ver masacres, a ver corrupciones, a ver, aunque pues también sé que también la gente debe enterarse de cómo funcionan determinadas cosas en un estado, pero no sé hasta qué punto es tan agradable, ¿me entiendes? Entonces sí veo que hay mucha gente repitiendo La Casa de las Dos Palmas, que es como un poema. Bueno, muchas de las cosas que se hicieron antes y que te hacen sentir cosas gratas, aunque algunas también muestran pues las partes negativas del ser humano, ¿no? Pero no tan con tanto escarnio como ahora, creo. Pero yo sí me encontraba mucho con la gente y sobre todo los taxistas, gente más joven que creció con el chinche, ¿no? Pues que eran niños cuando pasaban el chinche y estaban felices de que lo volvieran a repetir, pues porque lo veían de otra manera ahora, ¿no? Y de gente muy joven, que yo decía, pero ¿cómo les va a gustar ese programa que era pues de un humor absolutamente blanco, sin malicia, un humor naif, diría yo? Y sí les encantaba, de lo que me decían, me lo decían de verdad, honestamente. Hace más o menos unos 2 o 3 años estuve bueno, en un stand de la Feria del Libro, y el señor que era el que cuidaba, ahora se me olvida a veces ya se me olvidan las palabras, porque bueno, el de la seguridad ahí. ¿Como el celador o qué? Era un, sí, como el celador, debería tener un tipo como de 30 y pico de años. Me habló todo el tiempo del chinche y se sabía de memoria escenas. Yo no podía creerlo. Pero, y además una adoración infinita de todo. Y me hablaba de cosas que yo ya no me acordaba, porque, pues, por favor, pero se lo sabía de memoria. Entonces, pienso que hay, que realmente el público colombiano sí añora un poquito lo que se hacía antes, y la gente que ha podido ver en repetición por Señal Colombia o lo que sea, lo que hacíamos antes, les parece muchísimo mejor de lo que se hace ahora. Puede que no con la técnica, pero los contenidos y las actuaciones y todo ese tipo de cosas. Hay un personaje que fue, y que tú no te imaginas cómo lo recuerdan, y es el personaje que dice en Tentaciones. La tía Piedad es impresionante. Entonces, ¿ves? Sí, hay unos personajes que la gente recuerda mucho. Hace unos 2 años, no sé si yo te lo conté, que estuve, no, después de que nos vimos, yo fui a España, porque mi hija estaba viviendo en Barcelona. Y mira, estuve en Granada y nos metimos a un cafecito a tomar una copita de vino con una,
Ay, bueno, con las cositas que venden allá, las tapitas. Y, bueno, entramos ahí y de pronto y una de las niñas que servía me dice, pero yo le puedo hacer una pregunta. Y le digo, sí. Dice, ¿usted no es la de Pasión de Gavilanes? Y le dije, sí. Dice, mire señora, usted no se imagina lo que usted es para mí, es el personaje más tierno que yo he visto en mi vida. Oye, eso lo hicimos hace 17 años, hace 2 años fui a Barcelona, entonces hace, para eso era 15 años. Entonces, no, así asombrado. Después de que estábamos ahí, bueno, seguimos hablando y está con mi hija, vino y me trajo una copa de vino que la compró ella y unas tapas a ofrecérmela. Y yo no podía creer que ella pues se acordó. Claro que pues en España sí pasaron Pasión de Gavilanes como 8 veces, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, impresionante, impresionante. Y es que, pues, todos tienen cosas que, pues, no, pues, que tenía yo que estar como pendiente para desarrollarlos. Digo, más bien, uno que me costó mucho hacer, porque tenía escenas que para mí y en ese momento era como fuertecitas, ¿no? Fue la señora que se fue como un seriadito y Sangre de Lobos. Mentiras y El Infierno, que eso, El Infierno la vetaron y la sacaron del aire porque era demasiado fuerte para ese momento. Entonces, no se veía nada, todo se insinuaba, pero era fuertísimo. Entonces, hay una cosa que uno se mete tanto. Yo me acuerdo, hice una escena en que suponía que era abusada de alguna manera por mi propio esposo, ¿sí? Y yo me acuerdo que el actor estaba en la esquina del set y solamente la cámara veía mi cara y lo que me pasaba. Y como me volteé, y pues era horrible. Mira, yo de verdad me sentí violada y yo salí de ahí a llorar al camerino. Y me acuerdo que eso lo dirigía... Bernardo, y vino a consolarme porque fue muy fuerte y pues el actor estaba a años luz, solamente se oía su voz y eso, pero esas cosas me parecían fuertes y me costaban un poquito de trabajo porque pues también yo venía de haber estudiado, pues no era la niña súper, ¿qué te digo?, de mente abierta para entonces, venía de haber estudiado con monjas, a pesar de que mi mamá era actriz y todos nosotras éramos unas niñas muy cuidaditas, y no tan liberadas en la vida. Y, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, ahora que mencionas eso, bueno, mencionas dos cosas interesantes y la primera es, no sé, ahora que digamos que bueno, pues ya tienes esta carrera tan extensa que sigues además ahí aprendiendo, como decías y eso, ¿tú podrías decir que tienes algún método? O sea, ¿cómo haces para afrontar tus papeles y ese tipo de cosas? ¿Cómo empiezas? ¿Investigas? ¿Lees el guión a partir de ahí? ¿Memoria emotiva? ¿O qué recursos utilizas?
la gente le demuestra a uno un cariño, un amor, un afecto, que a mí me ha pasado. No sé si ahora con las redes uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de que gente como Julián Román es una persona que se ha mostrado muy activo frente a todos los problemas que hay en este país, que son terribles. Y cómo reacciona la gente, y cómo lo insultan, y las cosas que le dicen, yo no podría creerlo. Yo, de verdad, yo jamás pensé que la gente fuera así. Y, no, es que y me duele infinitamente. Ay, no sé, este país es como tan dormido, es despierto para las cosas banales, ¿no? Pero no para las cosas que son de verdad. Yo ahora no he hecho mucha televisión, estaba en varios montajes de Teatro Colón, y bueno, he sido muy feliz y también... ahora he trabajado con una compañía se llama la Compañía Nacional de Artes, que está fundada por unos muchachos egresados del Teatro Libre, que son muy juiciosos, muy creativos, es una delicia trabajar con ellos. Y, nada, pienso que el teatro también, además de estar uno ocupado, le llena el alma, ¿no? Entonces, y estar en esos montajes y jugar y mirar qué puede uno entregarle a ese personaje y en cada escena con los otros actores es una cosa absolutamente maravillosa. Que fuera a ser mis últimos tiempos en teatro. Pero ha sido maravilloso, porque entonces me he vuelto a encontrar con gente y he conocido gente que ha dedicado toda su vida al teatro, entonces tiene otro tipo de disciplinas pues que me enseñan a mí, que cada día aprendo de toda esta gente, ¿no? Porque yo no soy una actriz que haya tenido una formación de escuela, me he hecho pues en la práctica, ¿no? Y esta gente como asume estos trabajos y su disciplina, y la manera de desmembrar, digamos, cada escena y de desmembrar cada personaje, pues es una enseñanza para mí. Y me parece maravilloso que a estas alturas de la vida yo esté aprendiendo, ¿no? Bueno, generalmente, pues no tengo un método así... estricto, trato de entender ese personaje de qué le pasa, ¿no? ¿Por qué reacciona ante determinadas cosas así o asá? Busco cuál es ese carácter que lo representa, ¿no? Porque la gente no reacciona ante determinadas cosas de la misma manera. Entonces depende de su clase social, depende de su cultura, depende de sus creencias también. Entonces todo eso como que lo evalúa, ¿no? Y en eso ayudaba mucho antes, digo que esos trabajos de mesa que se hacían antes de empezar una producción, porque entonces uno podía
ahí explorar con el mismo, con la misma persona que había creado ese personaje y decir, a mí me parece que este podría ser así, así, y él decía, uno, no, porque más adelante va a pasar esto o lo que sea, entonces se podía aclarar muchas cosas, ¿no?